Y bueno, entonces. Bueno, muchachos, entonces unas palabritas aquí para todos nuestros. Del representante de Obras de Loma, dijeron. ¿Cuál es el refrán? Vamos a. El refrán Obras de Obras de Loma. La paloma. ¿Cuándo? No, si cuando miras. Mira la paloma. Abrázala. Cuando miras la paloma. Ay, acuérdate de mí. Ajá. Porque en cada una de ellas hay una paloma para ti. Bravo, bravo. Aplauda el refrán. La Araceli está durmiendo. Ah, sí, es cierto. A todos los coches dicen que uno comiendo con carne. ¿Qué tarota? O sea, buenas noches. ¿Te hablan? O sea, de que. Titi. ¿Qué dice? ¿Se ve? Así como roca. ¿Se ve? Me acuerdo una pasión. ¿De quién? Así dijo el rato, como si. Que llegó bola, dice. En un segundo salió y cuando fue mal, decía. Pura olla de tamal hirviendo, dijo Doña Michi. ¿Vos estás diciendo? No, así lo dijo Doña Michi. Ya déjense, escuchen, pues. Vaya, escuchen, pues. Escuchen, escuchen. La verdad que estás hablando y estás volviendo para allá donde viene Chino. Chino desde allá de la puerta. Loba, dile para acá. Vaya, Loba. Loba, deja el teléfono ahí. Loba. 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 Lobo, vení. Sentate en la silla, pero dice. No, la presentación del locutor Lobo. Hace caso, Lobo. Una palabra de entrada, no vamos a ver los que no sabemos. Bueno, una yo. El hermano de él, ¿sí va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Acá estamos reunidos para celebrar este acontecimiento muy bonito y ahí tenemos las palabras de nuestro patrón ahí. Adelante, jefe. Así tenía que ser. Casi. Payaso Loma le dicen. Ah, respetado. Pintaba la cara, mira, ya viniste para allá. Es que te quedó eso desde que iniciaba tu cumpleaños. Vaya. ¡Ey! Una palabra, Titi. Pasá, Titi. Anda, Titi. Yo no te lo dije. ¿Estás viendo de mí? No, de él, ¿no? ¡Ey! ¿De quién? A ver que haga lo mismo él, a ver si puede, por estarse burlando. Ah, anda, Titi, demostrale vos. Anda, hombre, Titi. Que me da pena hablar por el micrófono. No, pero ¿por qué te pueden hablar? Ahí sentate, pues. Porque mira. Pura voz de. Mandarlo a chupar. Yo creo que ahora mejor a la sin. Que hable la Araceli. Vos sos el grupo de Obras de Loma. Sí, es cierto. Hace 3 días. ¿Qué? Palabra vos, hombre. Payaso, tú ni yo te he dicho eso, no. Pincelito. La Carla, porque ella me dio un poco más. Eso. Pues la verdad sí va. Ok, está bien. Bastante. Okay. Muy bien, bien. Ah, la tía. Tía. Así como pelea, hombre. La verdad. La que dijo que me pega. Ah, la Vicente levantó la mano, ¿sí ve? Ahorita vamos. Pastorita. Pastorita. Okay. Rosa. Ay. Okay, ¿está bien? Esta dijo muy. Bravo, bravo. Bueno, muy buenas noches a todos, va. Muchas gracias por asistir y bendiciones. Bueno. Hola, muy buenas a todos. Adiós.
La Araceli por estarse burlando, pues. No me estás burlando, además que no sé cómo lo hizo. No me estás diciendo payaso, pues. Ahí sí. No te burles, pa. ¿Qué? ¿Por qué? Giovanni, sí. A ese no le lo dé porque jode los tímpanos de los oídos. Porque son personas inseguras. No se sienten seguras. No se sienten seguras. Porque muchos han usado micrófonos cuando tienen temor tocarlo otra vez. Ok, Moreno. Preparate, tócalo. Claro, que voy a hablar por mal, güey. Háblame. Me van a sonido 1, 3. 4, 5, 6. Sí. Pues yo quiero darle las gracias a todos. Pegate lo más porque no escuchan. Espérate vos, yo no sabe. Ese no es mío. Déjame que voy a agradecer porque voy a agradecer lo que. A lo que venimos, vamos. Willy. Primeramente, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Y así. Gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces, por otro, ¿verdad? Y gracias también a todo el grupo que asistió, ¿verdad? Porque como dijeron la otra vez, todos somos una familia, ¿verdad? Y también me tomaron en cuenta, ¿verdad? Como yo nunca había trabajado en los canales, ¿verdad? Hasta ahora es mi primera vez que empecé a trabajar. ¿Y en los cañales? En los cañales. Sí, toda la Rosa trabajó en los cañales. Ah, la Rosa. Entonces, que sigan la fiesta, pues, y que sean todos cordialmente bienvenidos al gran Panchangón. Ya me voy a unir. Vos, Pantero, ¿por qué te llama eso? Oíme bien lo que te voy a decir. Dale, mi cama, no te hagas. Oíme bien lo que te voy a decir. ¿Qué te importa vos? ¿Qué te importa vos? De todas maneras, tienes trabajo, trabajo. ¿Vale? Y la cosa trabajó en los canales, los canales. ¿Cuál? No me da los canales. Que a vos que no te importa porque era la pobre mujer ahí aprovechó la comida. Ahí la comida, ajá, más que todo. Ajá. Bendición de Dios para todos. Ay, ahí está. Una, aparte que fuera era, fuera que ahí la huevearon los bancos. Pues sí. Ahí tú fueras de acuerdo. Yo no me avergoncé porque yo también me di mandos también y no me avergüenzo. Todos salimos ahí para cortar carne, para cortar carne. Y ella nunca lo vio cortar carne. Y ella nunca viene a China. Pero tampoco yo vi carne. Así es. El chisme viene aquí, ve, no nos buscamos. El chisme llega a nosotros. Amén. Conozco. Ok. No, que se paró. Ah, paró. No, que la me puso de pie. Ya te va a decir un abrazo en el amor de Cristo, ¿crees? Ah. Un abrazo en el amor de Cristo. Ah, que Dios bendiga ahí a mi patrón. Ah, bueno. Primeramente Dios. ¿Cien años? ¿Cien años? ¿Cien años? Sí, 100 años. No, 100. No, 100 años, diga. 100 años. No, es igual, es lo mismo. 100 años, 100 años. 100 años. 100 años. ¿Qué me mira a mí? Minuto de silencio. Minuto de silencio. La pone nervioso. Ya levantaste. No, no tengo vergüenza, pero acá. Aquí le estamos dando primeramente Dios, gracias a Dios, va que logramos a. Sí. Ay, a lo mi tío ya. 100 años. 100 años. Solo 0, ¿sabes? 100 de obras de loma, va, y bendito sea Dios, pues llegamos a esa neta, va, de tener ya todo esto, esto va, 100 de seguidores que nos siguen, va, y todos los que. Los suscriptores y suscriptoras que nos miran, va, pues. Le damos gracias ahí a todos, ¿va? Porque gracias a ellos, ¿va? Vamos a lograr el 300 y bendito sea Dios, pues aquí estamos, ¿va? Siempre echando adelante aquí a los videos y que Dios bendiga a todos los que vinieron aquí, ¿va? Apoyarnos, ¿va? Y
y que Dios bendiga ya a mi patrón, va, porque gracias a él tenemos este trabajo, va, y gracias a Dios, pues aquí estamos echándole ganas, va, porque bueno, yo le doy gracias a Dios porque mi patrón también me dio esa oportunidad que yo estuviera aquí trabajando, que sea con mis dos hijos, pues yo estoy muy agradecida con Dios y con él también, que él nos está apoyando aquí en nuestro trabajo y siempre y siga adelante, y sigamos adelante pues todito, va, apoyando aquí al canal de Obras de Loma y un fuerte abrazo en el amor de Cristo allá a todos los que nos ven y ¡bravo! Dios me los bendiga a todos. Están todos los invitados, como pueden ver, ahorita están dando las palabras de agradecimiento a todos. Pues acá están todos los nuevos y los anteriores. Ah, se está burlando también. Pero la habló y le importa todo que hay, que estamos celebrando. Bueno, la cambio. 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 Es cierto. En peligro de extinción. En peligro de extinción. En peligro de extinción. En peligro de extinción. ¿Cómo se llama que se va diciendo José? Que se va mosqueando con la moto. A ver qué dice la socia Cindy, va. Por eso, mire, dele a Titi, porque Titi dice que va a buscar, como usted no le da. Va a buscar afuera, dijo. ¿Así lo dijo él? ¿Del bicho? Ah, eso ya lo sé. De la Araceli y la Cindy, dice. Sí, sí, pero usted va moqueando, ¿cómo? José, dice. Así dicen todo, pa. Hasta la Araceli lo está diciendo. Vos andá a depositar otra vez, porque creo que necesitan dinero allá. Pero a ver, lo vamos moqueando. Andá a depositar, para ir a ver al otro. Va a ir a ver al otro, que va. Maleaje, que te digo tu verdad, que a ver. No, ¿por qué? Si no es cierto. No la agarres conmigo porque con ella es. Usted, Araceli, mejor dele a ti, si no va a ir a buscar otra en la calle. A mí va. Se me da, vos. Yo me voy creciendo por la calle. Oye, pues. La Araceli. Mientras en la casa, ¿quién tenés de ahí? ¿Y hace dos días a quién le fuiste a dar? ¿Dónde te quedaste hace dos días? ¿Y a usted qué le importa, pues? No, le estoy preguntando a él, no a usted. Le estoy preguntando a él, no a usted. Ah, yo mejor. Le estoy preguntando a él, no a usted. Ah, por eso no voy a trabajar. ¿Cuánto vale vos? 150. Ah, no, subido. No, está el mismo precio. Roma, ¿y cuánto vale que hiciste vos la otra vez? ¿De cuál? El ultrasonido, dice. Como unos 75 vale vos. ¿Pero de quién? El ultrasonido. Embarazo. La otra vez. 250 vale. 50. Depende. ¿Qué me hizo aquí la nueva? ¿Más barata? Ah, en la nueva, en la sí. No, entonces hay que apoyar porque dice que va a ir allá. Ah, bueno. Ahí existe, la dirección es donde lo está. Ah, bien. Bueno, que empiece el pachangón ahí, porque...